empiecen. Ya dijimos todos los parroquiales. No, esto no me llega, así que toma. Los que estén anotados con el cosito este verde. Ya listo, ya está. Entonces, primero, Marto, ¿no necesitabas slides? Bien. ¿Preparado? Ah, bueno. Micrófono primero. Ese tiene más cables, si querés. Cuando decís la primera palabra, empieza a contar el tiempo. Hola, bueno, ahí está un poquito fuerte. Soy Martín, soy uno de los fundadores de Streama, también soy el CTO. Streama es una red social para oyentes de radio, ¿sí? Radio AM, FM y web. Tenemos más de 50.000 radios de todo el mundo. Miles de personas vienen a Streama todos los días a escuchar sus radios favoritas, a ser más felices, a interactuar con otra gente que escucha las mismas radios, a descubrir radios nuevas. Pero bueno, esto no es. Esto les cuento esto de Streama porque mañana vamos a dar una charla, sí, la voy a dar yo en particular. Y Streama está todo hecho en Python, entonces es bastante relevante con todo esto. Usamos Django, usamos Fabric, usamos Eventlet, usamos Scrapy, o sea, bastantes cosas. Y la charla que vamos a dar mañana, que está fuera de la agenda, pero los organizadores fueron muy gentiles y amables en decirme que podíamos hacer algo en el espacio abierto, va a ser a las 11:15, y está apuntada a gente que quiere tener una startup, o que ya tiene una startup, o que trabaja en algún tipo de equipo de desarrollo, chico o mediano. El nombre de la charla es cómo ponerle el turbo al dev team de tu startup. Y vamos a contar distintas técnicas y herramientas que usamos en Streama para ejecutar bastante rápido y manejar un sitio de mucho tráfico con pocas personas. Algunas cosas que vamos a estar hablando son... Sí. Perfecto. O uso los dos. Bien, seguimos. No estaba contando el tiempo ahí, ¿no? Hicieron una pausa. Entonces, cosas que vamos a hablar mañana es cómo hacer buenos testeos automatizados, interacción continua en Streama, cómo hacemos nosotros. New Relic, cómo lo usamos para monitorear. Es un servicio muy interesante para monitorear aplicaciones. Cómo lo usamos nosotros. Cómo hacemos para deployar más de una vez por día. Cómo se puede hacer para bailar el Gangnam Style sin lastimarse y con mucho cuidado. Y otros secretos de la vida muy importantes. Entonces, va a ser a las 11:15, ¿sí? En la sala B. Gracias a los organizadores. Los esperamos mañana. Y eso es todo. Ojalá puedan venir. Bueno, OJ en 4 minutos y medio. ¿Ya estoy? Bien. No me robes. Bueno, OJ en 5 minutos. En la empresa para la que trabajo, MSA, teníamos un problema. La información tenía que estar estructurada como para ser recuperada rápidamente, pero no tenía que estar guardada en forma binaria. Bueno, tenía que estar en texto claro para ser visualizada con un simple editor de texto y cualquiera puede ver que la información que estaba era la misma que estábamos procesando, pero al mismo tiempo que podamos procesarla de manera fácil, que podamos ordenar, buscar y mostrar de manera súper fácil. La base de datos Flatfile no nos servían porque almacenaban la información en archivos binarios y hacen muchísimas más cosas las que necesitábamos y realmente no era necesario tener una fuente de bug grande como SQLite, por ejemplo, que no sabemos si todo lo que va a andar está bien y aparte que SQLite lo guarda en binario. Por ejemplo, entonces así nació J. Esperen que no puedo leer las slides. Oh, HD. Bueno, así nació J. Estuvimos laburando, lo empezó Fisa, lo seguí yo, escribí un poco de código Chan, lo modificamos en el PCAMP y lo volvimos, y yo lo terminé volviendo a reescribir todo para que sea más extendible. Por lo menos toda la parte, bueno, ahora voy a explicar un poco qué se reescribió y qué se hizo. Lo mejoramos bastante en el PCAMP. Básicamente, la idea es hacerlo lo más fácil posible. Uno tiene una clase que hereda de OJ y eso funciona más o menos como un modelo de Django, pero no genera, sino que usa lo que ya está generado. Por ejemplo, tenemos unos campos referidos, tenemos un caché y después podemos hacer operaciones sobre eso. O podemos tener algunas cosas más complejas como cambiarle el source para que en vez de JSON sea YAML, o podemos decirle cuál va a ser el nombre del primary key field y tener un wrapper para imprimirlo, por ejemplo. Entonces tenemos, podemos hacer, traer todas las personas, como podemos ver acá, no podemos ver dónde está el mouse. Ahí envió mi mouse. Bueno, no está. Ah, esto. Opa. Bueno. Tengo problemas. Ahí abajo pueden ver que tenemos person.all, traemos todas las personas que tengan edad 30 y las traemos ordenados por nombre.
y podemos hacer varias cosas como si fuera una base de datos de verdad, que en realidad lo es, simplemente que corre en memoria en Python. Son muy pocas líneas de código y todo lo que se hace directamente con Python. Podemos tener, por ejemplo, operaciones de comparación, por ejemplo, que la edad sea mayor que 30 y esté ordenado por nombre inverso, o que me traiga todos, o podemos hacer simplemente un get, que le decimos qué ID nos trae, o que filtre lo que queramos, pero nos trae uno solo. Es muy parecido a cómo funciona en Django. Podemos tener algo un poco más complejo, porque podemos tener relaciones. Puedo directamente decirle que una persona tenga un país y ese país esté relacionado con otra tabla, y esa tabla también hereda 2J. Entonces, básicamente, cuando nosotros hagamos persona.country, nos va a traer el country de la persona, hacemos persona.country.name, nos va a traer el nombre del país de la persona. Eso lo hace todo con magia, con metaprogramación y mucho amor. Y podemos traer cosas como la relación inversa también. Si una persona tiene una relación con un país, podemos traer todas las personas que son de ese país. Eso también lo hace con un poquito de magia. Bueno, y soportamos un montón de fuentes. Lo copado es que no tiene que ser todo el mismo tipo. Cada tabla puede ser una fuente diferente de datos. Podemos traer datos JSON, podemos traer datos YAML, podemos traer datos de un web service, le decimos, conectate a tal URL y trae la información y le interpreta la información de JSON y directamente ya lo tiene como un recurso local. También le podemos decir que vaya a buscar tal elemento de tal web service para que traiga un solo elemento y no todos. También tenemos fuentes de CSV, está muy bueno cuando uno quiere hacer un prototipo y le dan un montón de información de CSV y quiere filtrar rápido, está muy bueno. Y ahora tenemos experimental, que lo agregué el otro día, soporte para Excel, directamente te dan un Excel, lo pones y ya es la fuente. Todavía está un poco experimental el tema de la grabación. Ah, bueno, algo importante, estuvimos trabajando también en que grabe. Ahora uno puede actualizar la información, no solo leerla, actualizarla y grabar un set de datos nuevo. Entonces uno puede crear un objeto persona, le pones los atributos, los guardás y lo guarda mágicamente. Los atributos no son obligatorios, excepto los required. Bueno, y... Eh,